En medio de la sesión de este miércoles en la sala capitular, una acalorada discusión se originó entre el alcalde Alex Díaz y el regidor por el partido Moda Cristino Rodríguez Villa. Palabras fuera de contexto se escuchaban en medio del incidente registrado en la sesión ordinaria. ¡Pero bájese! ¡Oiga, yo no vivo de ¡Ahora es bueno pedir rebajar! ¡Usted que maneja la cuenta y firma los cheques! Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar. Pues soy un hombre de pelo en pecho. Y soy un hombre que tengo visión. Y no tengo cola que pisar. A pesar de la intervención de algunos regidores, la discusión alcanzó niveles superiores. Pues usted no aprueba, usted tiene que aprobar los arbitrios aquí, para que haya dinero aquí. Y yo soy el responsable. Aquí no hay dinero. Aquí no hay dinero. Y usted le quiere cobrar. Usted quiere ser la mujer de esta sala. Y a lo que sale en ese entorno, usted le cobra. La mujer de esta sala. Usted da vergüenza. No, vergüenza da fe. Aquí no tiene problema de trabajar. Pero usted aquí ni el presupuesto aprobó. Usted está irresponsable. Que el presupuesto usted no lo mandó a este pueblo. ¿Usted? ¿Usted no aprobó el presupuesto de este pueblo? ¿Usted está en contra de este pueblo? ¿Que a favor de los haitianos? ¿Usted se va a defender a los haitianos? ¿Usted es un enemigo de este pueblo? ¿Y usted es un enemigo? Bueno, usted es un irresponsable. Usted es un irrespetuoso. Usted no vale un chévere en este pueblo. Como usted ha tenido tiempo para mí. Vamos a seguir. No, ya, 5 minutos. Vamos a legislar aquí para trabajar, para desarrollar aquí. A trabajar, a favor, yo. Usted gana un dinero y usted no aporta nada. Aquí hay compañeros que le den 100 millones de pesos y usted no le cobra, ya hay soluciones para que le cobre. La sesión debió ser suspendida por unos minutos para que retornara la calma. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.